míos, el Perú está de fiesta. El ceviche peruano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que tomó la decisión este mes en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebró en la ciudad de Kazán, en el norte de Botsuana. Descubramos más en esta parada. Y ahora nos encontramos con nuestro chef marca Perú, Said Takure. ¿Cómo estás, Said? Bienvenido al programa nuevamente. Hola, Jeff. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes otra vez. Claro. Es un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento global que engloba más allá de un ceviche por los sabores, en realidad una cadena de productores que genera el desarrollo social y económico de nuestro Perú. Felicitar y agradecer bastante la investigación que se está desarrollando a través de este plato. No solamente, como les decía, es un plato, sino es una mezcla de diversidad y culturas. Es un legado histórico para nuestra gastronomía peruana, pues, ¿no? El camino para este importante logro empezó en marzo del 2022 con el Ministerio de Cultura y el chef Javier Vargas iniciaron el proceso de postulación, entregando un expediente elaborado tras una investigación que se extendió durante los años 2018 y 2021 y que profundizó en las distintas prácticas y significados del ceviche en costa, sierra y selva. Más de 400 personas y organizaciones estuvieron involucradas en todo este proceso. Es que, para tener en cuenta, es toda una cadena involucrada en la preparación del ceviche, desde la acuicultura, la agricultura, la cocina tradicional, así como también las instituciones de investigación y asociaciones de restaurantes que se involucraron para obtener este gran objetivo. A nivel nacional, el ceviche se prepara con diversos insumos, siempre aprovechando los ingredientes locales de cada región. ¿Qué te parece si conocemos algunas variedades? Néstor, ¿cómo estás? Y tú nos vas a enseñar a preparar un cevichito tradicional, ¿no? El clásico. Exacto, el tradicional. Cuéntame, ¿qué ingredientes tiene? El pescado, seguido por la sal, culantro y el ají limo. Un poquito de glutamato monosódico, que siempre le agregamos. Un tema de que baja la acidez del pescado y del limón. Ahora también, tú también has innovado un poquito con esta preparación, ¿no? Usando un ingrediente bastante querido también, el rocotito. Los ingredientes que hemos usado, los mismos ingredientes, hemos agregado una cremita de pasta de rocoto o crema de rocoto y sale el cevichito de langostinos. En realidad, hoy día lo hemos hecho con langostinos. Néstor, pero es momento de probar tu cevichito clásico. Por favor. Vamos a ver qué tal. Exacto, con gusto. En su punto, Néstor, aprobado. Gracias, gracias. En realidad, agradecer a la UNESCO por el reconocimiento que hizo por el ceviche y agradezco también a todas nuestras colegas por seguir preparando, pues, este platillo. Y ahora, en nuestra siguiente parada, el chef José Castillo nos muestra un cevichito bastante consumido en el norte del Perú. El ceviche mixto, que es a base de pulpito, pescado, calamar, choritos, ostiones. Lo agregamos al bol, le agregamos la sal, los toquecitos ahí, los secretitos, su culantrito, su ajicito chuncho, que no debe de faltar siempre en cualquier ceviche. Hay que pasar por la prueba de fuego, entonces. Exacto. Sí o sí. Mira este cevichito, vamos a ver qué tal. En su punto, José, oye, sin palabras, ¿ah? El picor exacto, como debe ser. Lo justo, como les digo, a mí me gusta picantito. Y aprovechamos también esta ocasión, quizás algún mensaje, ¿no? Tú como chef, de hecho, estás orgulloso de esa denominación. ¿Qué mensaje final le podrías dar
al ceviche, ¿no? En este día tan especial. Comentarle a la gente que lo consuman bastante porque es saludable el ceviche. Acá encontramos una explosión de sabores, en verdad, que encontramos el dulce, lo saladito, su picante. Y a continuación, nuestra región no se puede quedar atrás. El chef Germán Guamán aprovecha al máximo la trucha del Valle del Mantaro para sorprendernos con un cevichito particular. Muchas gracias por la entrevista. La trucha de nuestra región, la trucha tiene que ser salmonada y fresca para preparar un ceviche de trucha. ¿Cómo lo ha preparado? A ver, cuente. La trucha se lava, se filetea y se da una picada. Se le echa sal a gusto, se le remueve para que la trucha encuentre con sal. Una vez echado eso, se hace un licuado de la trucha con el chilcano. Ese licuado se le echa al tazón de ceviche y se le remueve para que haga el encuentro y dé el gusto del ceviche. A ver, vamos a ver, acá está el cevichito de nuestra truchita de la región. Vamos a ver qué tal. Oye, qué rico, don Germán. Felicidades. 20 puntos, ¿ah? Nada más, nada más. 20 para arriba. Para vender un plato de ceviche, el buen humor de quien lo prepara, el buen humor de tu entorno, que las chicas también se dedican. Todo con amor. Oye, todo con amor. Muy así bien. Es. Porque si no vendes. ¿Sabían que con la inscripción de nuestro plato bandera en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad potenciaría económicamente a más de 38.000 cevicherías a nivel nacional? Se estima que se incrementaría entre un 35 a 40% la venta anual del 2024, beneficiando a toda la cadena de productores involucrados en su preparación. No solamente consumimos una sinfonía de insumos que nos dan una satisfacción espléndida, sino que también dentro de esto es una cadena de productores, desde lo más alto del campo hasta las orillas del río, del mar, pues, ¿no? Entonces consume biodiversidad. Respetemos la tradición y, pucha, consumimos ceviche y es un tema más de sentirnos orgullosos, ¿no? Como buenos peruanos. Sintámonos orgullosos de este platillo, que es un símbolo de peruanidad, con ese toque cítrico, picantito y lleno de sabor que nos envuelve en un sinfín de emociones. ¡Que viva el ceviche peruano! Nos vemos en nuestra próxima parada.